Hola a todos y bienvenidos un día más a un trading map para el 21 de septiembre de 2017. Bueno, como siempre vamos a pasar a dar un repaso rápido al calendario económico, así que vayamos allá. Para mañana jueves 21 de septiembre de 2017, pues entre los datos más importantes que tenemos, las demandas iniciales de desempleo en el mercado americano y el speech de Draghi. Vale. Ambos datos son súper importantes y sobre todo lo que diga Draghi con los cruces del euro dólar y respectivo a y todos los cruces que lleva aparejado el euro. Por lo demás, no tenemos nada más importante. Bueno, ya a primera hora de la mañana sí, datos de pueden afectar al cruce del yen y en principio nada más para el día de mañana. Así que pasemos a ver el gráfico que podríamos denominar, como tanto me gusta y repito, nada nuevo bajo el sol. Estamos aquí con una sucesión de dojis. Hoy hemos intentado romper pero no hemos conseguido romper esta resistencia que teníamos aquí y nos hemos quedado ahí justo a puntito de romperla, pero al final hemos cerrado sin romper y seguimos con un mercado sobrecomprado, por lo cual en buena lógica deberíamos de tener una rotación a la parte baja, retesteo de este nivel y buscar nuevos máximos, pero no es descartable ya que estamos dentro de un canal alcista que intenta romper esta resistencia y que el precio se nos dispare pues hasta la primera resistencia 51.63, 52 o incluso a la parte alta del canal 53.75, vale. Para el viernes esto se antoja algo difícil, pero no imposible. Lo que sí es que llevamos una semana, si llegamos al día de mañana, pues el mercado lateral y el mercado no sabe hacia dónde resolver. Como vamos a ver en 4 horas, pues seguimos con la misma tónica que vimos y aquí sí que vemos perfectamente cómo el mercado se está moviendo lateral, llega a la parte de arriba. No obstante, pues de momento el mercado es alcista ya que el precio se encuentra por encima de la media. Y solo nos queda que nos haga este movimiento, rompimiento de resistencia, retesteo y pues queden nuevos máximos. Así que eso es lo que esperamos para mañana. Si no rompe, pues lo que decíamos ayer, el mismo cuento para abajo. Rotura de mínimos, retesteo y nuevos mínimos. Bueno, lo dicho, en una hora pues se aprecia mucho mejor la lateralidad que nos ha llevado el mercado en estos últimos días con las resistencias, y una vez que intentamos romper pues el precio cae con fuerza, aunque parece que también entra dinero, vale. De momento es un mercado lateral y como siempre os aconsejo pues no operar el mercado lateral a no ser que tengáis claro entrar en zona de máximos y entrar en zona de mínimos, aquí para vender y aquí para comprar. No es una táctica que yo realice porque me gusta operar mercados tendenciales y mercado lateral pues consiste básicamente en ir en contra de la tendencia, vale, porque está el mercado viene subiendo y tú tienes que vender en máximos, con lo cual quiere decir que entras en contra, en resistencia pero en contra, vale. Como veis en todos los timeframes que hemos visto, pues el mercado está sobrecomprado, así que parece difícil que por indicadores le ayude a subir, pero como la
tendencias alcistas, pues habrá que pensar en nuevos máximos. No obstante, pues como ya os digo, el mercado es lateral y hasta que no salga de aquí de este movimiento, pues no sabremos muy bien hacia dónde va. Así que esto es todo para el día de mañana. Un poco repetición de lo que me habíamos visto en el día de ayer, pero mientras no resuelva el rango, pues este comentario más o menos sí era en esta línea. Así que un saludo a todos y buen trading. Chao.